¿Qué onda, amigos? Bienvenidos al capítulo 6 de la serie Survival en la 1.20.1. Bueno, en este capítulo lo que quiero hacer es va a ser una granja de Endermans. Vamos a empezar buscando los materiales para hacer esta granja. Y una vez que tenga todos los materiales, vamos a empezarla. Ya tengo todos los materiales, así que vamos a ir al End a construir la granja. Ya estoy acá en el End, así que vamos a empezar con la granja. Ok, lo primero que hay que hacer es colocar un cubo de lava y esperar a que caiga abajo de todo. Ahora vamos a poner un cubo de agua por acá, así se genera una fila de adoquín. Ahora quitamos la lava y vamos a bajar por el agua. Acá abajo ponemos una hoja y ahora vamos a avanzar hacia allá 12 stacks de blojas, que serían 128 bloques. A partir de acá tengo que construir una plataforma 9x9. Rellenamos. Rompo estos dos, meto cofre doble acá. Acá metemos una tolva y acá otro cofre. Bien, y acá vamos a poner 9 tolvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Acá van a caer los Endermans. Vamos a poner alfombras por encima de las tolvas. Así el XP no se queda dentro de las tolvas. Subimos dos bloques temporales. Ponemos un bloque cristal. Acá vamos a hacer un anillo de cristal que rodee las tolvas. Bien, y a partir de acá tenemos que subir 40 bloques para arriba con cristal. Bien, y ya subí los 40 bloques para arriba. Estamos en la capa 44 de altura. Ok, vamos a poner trampillas por acá, por ahí. Y vamos a abrirlas a todas. Ponemos un bloque en el centro. Subimos 3 para arriba. 1, 2, 3. Ponemos un barrote de hierro y encima una alfombra. Bueno, hay que poner unos bloques de tierra de tal forma. Vamos a rodear, bueno, esta alfombra ahí con tierra. La tierra son bloques temporales. Ponemos un bloque acá. Acá ponemos más tierra. Estamos haciendo la estructura para meter al Endermite. Ok, cerramos acá. Aumentamos una capa más de altura. Ahora voy a tener que tirar Ender Pearls hasta que aparezca un Endermite acá adentro. Le ponemos la etiqueta. No. Le puse el nombre de un viewer al Endermite. Vamos a poner el Endermite en un carrito. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a sacar estos bloques temporales de la esquina. Bueno, ahí tenemos al Endermite arriba de la alfombra. Ok, vamos a ir sacando los bloques temporales con cuidado de que no se mueva el carrito. Quitamos esto de acá. Y vamos a quitar este de ahí con cuidado. Y ya tenemos al Endermite colocado en la granja. Ahora, este anillo acá lo vamos a extender dos hojas más de cada lado. Ahora en el centro vamos a extendernos 16 bloques. Y bueno, esta fila la vamos a hacer de 3 de ancho. Bien, así. Y esto lo vamos a repetir en los otros 3 lados. Ahí tenemos esto. Y ahora vamos a hacer la plataforma con piedra. Vamos, venimos acá. Hacemos 1, 2, 3, 4. Esto va a ser 4 de ancho. Y para allá tiene que ser 7. Bien, ahí tenemos una plataforma. Y ahora vamos a hacer un borde a esta plataforma con 2 de hojas rodeando la plataforma. Y esta plataforma así también vamos a repetirla en los otros lados. Ahí terminé las 4 plataformas. Como ella, están empezando a aparecer algunos Endermans. Y empezando a caer abajo de todo. Mira, allá abajo ya está lleno de Endermans. O sea que la granja está funcionando. Y efectivamente ya tenemos la granja Enderman terminada. Así que bueno, vamos a probarla. Vamos a bajar y vamos a pegarle a los Endermans. ¡Funciona, gente! Excelente que ya tenemos granja Endermans, Ahora la granja que quiero hacer va a ser una granja de oro. Así que bueno, vamos a ir al techo del Nether a empezar esta tremenda granja. A ver si en un futuro podemos hacer el tercer beacon, que va a ser el beacon de oro. Vamos a subir al techo del Nether por acá. Y listo, ya estamos en el techo del Nether. Por acá voy a construir un portal de Nether para poder salir del techo cuando quiera. Bien. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a empezar a construir la granja. Bueno, esta granja la tenemos que hacer en el bioma Nether Wastes, en un radio de 15x15, en donde todo sea el bioma de Nether Wastes. Vamos a empezar colocando cofres. 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser este el tamaño de los cofres. Vamos a rellenar todo. Bueno, y por detrás vamos a llenar todos los cofres con tolvas. Y en esta fila vamos a hacer 4 para atrás de todas las filas. Ahora acá en el centro vamos a subir 25 bloques temporales para arriba. Ahora ponemos 2 bloques para acá. Cada lado. Con bloques de magma vamos a contar 10 para cada lado. Acá vamos a hacer un cuadrado con bloques de magma, porque acá en el centro es donde van a estar cayendo los pigman, creo que se llama. Y bueno, ahora vamos a unir las puntas de allá con acá, de los 4 lados. Bueno, vamos a poner unas trampillas por acá. Las abrimos por ahí, las abrimos por acá y por ahí. Bien, este bloque del centro lo rodeamos también con trampillas. Ahí está. Vamos a romper este bloque del centro y por acá vamos a poner un huevo de tortuga. Ahí. Una trampilla ahí. La abrimos. Una ahí. La abrimos. Abrimos. Y abrimos. Ahora vamos a hacer un techo de cristal para que no spawneen gas. Así que ponemos 2 bloques y empezamos con la primera fila de cristal. Ahí estaría el techo con cristal. Ahora vamos a sacar los bloques temporales. Ahí va.
falta hacer la zona FK. Vamos a subir 128 bloques para arriba. Acá estoy en la zona FK, me voy a quedar un ratito. Vamos a ver cuánto genera esta granjita. Ok, vamos a ver cuánto generó. 5 pepitas, 53, 2 stacks, 3 stacks. Bueno, generó 3 stacks, no está nada mal, no está nada mal para hacer una granja de un solo módulo. A ver cuántos lingotes de oro son. 22. Bastante bien, Serían 2 bloques. 2 bloques de oro en 10 minutos. Nada, bastante bien, Ahora voy a estar aplanando esta zona. Porque, a ver, quiero intentar hacer una sala nueva. Así como vamos a aplanar primero. Y después vamos a intentar hacerlo. Ya le voy a decir qué es. Bueno, así quedó esta zona aplanada. Quedó mucho mejor. Y bueno, acá quiero hacer como un túnel para abajo. Que lleve a salas nuevas. Así que voy a hacer un círculo grande acá. Voy a hacer un círculo grande que lleve para abajo. Ya tenemos el círculo. Ahora vamos a empezar a acabar el círculo todo para abajo, así que bueno, esto va a tardar bastante, pero tengo prisa minera, o sea, tengo apuro 2, así que con esto va a ser más rápido. Pero bueno, vamos a ir picando todo el círculo lo más abajo que pueda, o por lo menos una parte, ¿no? Gente, acabo de terminar el hueco, le voy a mostrar cómo quedó. Miren, este es el hueco. Estuve 3 horas picando y quedó así. Ahora lo que faltaría sería cambiar todas las paredes y el suelo. Me gustaría poner cuarzo, así que capaz que cambie así todas las paredes y el suelo por cuarzo. Creo que el cuarzo se puede tradear con aldeanos, entonces lo conseguiría de esa manera el cuarzo. Me parece buena idea. Acá tenemos a la aldeano con el corta piedra, y como ven, a máximo nivel me da 1 de esmeralda por un cuarzo, así que voy a estar sacando el cuarzo de acá. Miren, acá he creado una nueva trading hall pequeña en donde puse corta piedras, y en este lugar voy a meter los aldeanos que me tradean el cuarzo, así que voy a llenar esta mini trading hall de estos aldeanos para empezar a tradear un montón de cuarzo. Suelo terminado, gente, ahora vamos a empezar con las paredes. Recién ahí terminé como la primera pared. Vamos bastante bien, vamos lento pero seguro, me falta todo esto, pero bueno, va queriendo. Bueno, me voy a fijar acá en la granja de hierro cuánto generó. La he dejado unas horas FK. 20 pepitas. Acá tenemos bastantes. Ahí tengo bastantes pepitas. Acá también tenemos bastantes pepitas. Y se me llenó todo el inventario. Vamos a poner las pepitas en una shulker. Por acá tenemos más pepitas. Por acá tenemos más todavía. Y acá, bueno, la verdad que generó bastante bien la granja de hierro. Así que si quieren hacerla, la recomiendo. Y bueno, ahora vamos a volver a la base a ver cuántos lingotes de oro son estos. Acá estoy transformando las pepitas. Mira, tenemos 4 stacks de oro. Bastante bien. Y en bloques serían 28. Así que nada, tenemos en total con lo de antes 43 bloques de oro. Ya saben que estoy ahorrando bloques de oro para hacer el beacon de oro, así que vamos a seguir ahorrando. Bueno, gente, después de más o menos 8 horas, acabo de terminar las paredes del hueco. Bueno, y le voy a contar lo que quiero hacer acá. Básicamente me gustaría hacer un museo. Estaba pensando en un museo de mobs, o de biomas, o de animales, o de algo así. Así que, bueno, ahora se me ocurrió también hacer unas escaleras con madera de abeto. Pues son escaleras que suban de abajo para arriba, que vayan rodeando el círculo de las escaleras hacia arriba. Bueno, a medida que vas bajando las escaleras, vas a ir pasando por habitaciones, en donde vas a ir pudiendo ver, bueno, las habitaciones que van a estar ahí en la pared. Así que, bueno, voy a buscar madera, y con esa madera voy a craftear escaleras o slabs para empezar a hacer la escalera gigante. Ya farmé unas slabs. Vamos a intentar hacer la escalera. Mira, podré poner por acá, puedo empezar la escalera, y acá puedo empezar a bajar así. A ver, nunca hice una escalera con slabs, así que bueno, voy a improvisar un poco, viste, para ver si me sale. No tiene pinta de ser muy difícil, solo tengo que ir rodeando el borde así en forma de espiral hasta abajo. Bien, acabo de terminar la escalera, como ven, quedó así. Y bueno, me hice unos faroles para iluminar un poco la escalera. De noche no se ve nada, así que voy a poner algunos faroles. Ok, la primera habitación lo voy a hacer por acá, y voy a poner un zombie. Así que vamos a romper esto. Acá vamos a poner un zombie. Creo que 4 de altura está bien, ¿no? Bueno, el bloque que voy a usar para decorar esta habitación va a ser terracota verde lima, que se consigue con el aldeano de corta piedras. Voy a rellenar toda esta habitación con este bloque, ya que bueno, el zombie es de color verde, entonces decidí, por eso decidí hacer también la habitación color verde. Bueno, así quedó la decoración de basta del zombie. Ahora voy a esperar a que sea de noche para traerlo acá. Le pongo la etiqueta y las vallas y estaría. A ver, una decoración muy básica, pero bueno. Bueno, tenemos al zombie. Para meterlo es muy simple. El zombie nos tiene que seguir. Mientras, le voy a poner la etiqueta ahí para que no desaparezca. Y el nombre es el nombre de un viewer. Así que, el chavo, te mando un saludo. Bueno, y lo tenemos que meter acá. Y acá adentro vamos a meter las vallas para que el zombie no pueda escapar. Ahí.
Y ahí. Y listo. Ya tenemos al primer mob en el museo. Así que bien ahí. Bueno, próximo mob que voy a agregar, un esqueleto. Para esto voy a agarrar hueso y vamos a hacer bloques de huesos. Ya que, bueno, las paredes las voy a estar haciendo con bloques de huesos. Ponemos las paredes con bloque de huesos. Terminamos el suelo. Voy a poner dos faroles. Bueno, acá va a estar el esqueleto. Me falta la etiqueta. Bueno, acá voy a llenar de panel de cristal. Ahí, y en la de esqueleto también. Bueno, el nombre del viewer que va a estar en el esqueleto va a ser Josué68889. Ahí tenemos la etiqueta para el esqueleto. Bien, acá tenemos el esqueleto. Bien, vamos a llevarlo a su nueva casa. Igual no sé si el esqueleto si me puede seguir o no. A ver si me sigue. Va a estar complicado meterlo, porque dispara de lejos el esqueleto. A ver si me sigue. Ahí viene, 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 viene. Ahí viene, 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 viene. Le voy a meter la etiqueta con otro nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el esqueleto? No, creo que se cayó abajo de todo. Acá tengo otro. Vamos a llevarlo. No, vamos a llevarlo en bote. Vamos a llevarlo en bote. Dale, 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 dale. Uy, me va a cagar disparando una banda. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Ok, ok, ok. Creo que acá lo puedo meter. Volví y saqué el bote. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Que me siga acá. Que se meta acá. No, no se mete. No se mete. No se mete. ¡No! ¡Me mata! Ah, se me cayó otro esqueleto. Ok, estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. La tercera, la vencida. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. La etiqueta, la etiqueta, la etiqueta. Ponemos la etiqueta. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! Ponemos el cristal. Y solo faltaría el esqueleto sacarle el bote. Ahí te va F3 más B. Y ahí, le pegamos ahí. Le pegamos ahí. Listo, 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 listo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Esqueleto terminado. Vamos con el siguiente mob. Y bueno, el siguiente mob va a ser una araña. Bueno, el próximo mob no va a ser una araña, va a ser un creeper. Acá te hacía en la habitación. Llegó el momento del creeper, el más complicado, porque te puede explotar en toda la cara. Ya tengo la etiqueta. No, no sé cómo voy a hacer para meterlo. A ver, vamos a hacer que me siga. No, no lo voy a poder meter porque va a explotar. No. Ay, casi explota. Tenemos una estrategia. Tenemos una estrategia. Vamos a ver. Es complicada igual. Le voy a meter la etiqueta. Listo, le metí la etiqueta. Ahora, voy para allá. Que me siga por acá. Que entre, que entre. Entró. Metemos esto ahí. Vamos por el otro lado. Y le tengo que poner el cristal. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Bueno, tenemos el creeper. Esta fue la decoración. Como ven ahí, le puse una cara de creeper. Quedó bastante bien. Bueno, ahora sí, el próximo mob va a ser una araña. Lo vamos a hacer por acá. Bueno, acá, gente, tenemos la araña. Vamos a ir a meterla. Le voy a poner la etiqueta. Ahí está. También le puse el nombre a un viewer. Vamos, vamos, vamos. Vamos a meterla, vamos a meterla, vamos a meterla. Que no siga, que no siga, que no siga, que no siga. Ah, le voy a mostrar cómo quedó la decoración. Así quedó la decoración, como ven. Quedó muy épica. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Listo, listo, la tenemos. La tenemos. La tenemos. Cuidado, cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Escala, amigo. Escala. Escala. Cagué. No, cagué. Escala una banda. Tengo que cerrar. Tengo que cerrar. Ok, voy a hacer una puertita para que pase. ¿Dónde está? No me digas que se cayó. No, se cayó. Bueno, estoy trayendo la segunda araña. Vamos a ver si esta vez tenemos suerte. Hay que tener más cuidado que no se caiga. No, zombies no. Zombies no. Ahí está, está, está. Vamos, vamos, con cuidado, con cuidado. Tuve que hacer otra etiqueta. Le pongo la etiqueta ahí. A ver si entra acá. No, no, no. Vení, vení, vení. Vení, vení. Hay que abrirle más. No, vení, vení. Se me va, se me escapa, boludo. No. ¿Por qué se puso ahí? ¿Por qué se puso ahí? ¿Qué carajo? Le voy a pegar. No. Bueno, ya, tenemos la araña de nuevo. A ver si esta vez la podemos meter en su casa. Mira, se marea, se marea, se marea. Oh, no, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga. Me tiene que salir lentamente. Dale, 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 dale. Se viene, se viene, se viene, se viene. ¡La tenemos! ¡No! ¡Sí! ¡Tenemos la araña, gente! ¡Dale! Voy a estar dejando este capítulo por acá, gente. Si les gustó, suscríbanse al canal. Dejen su like, comenten. En la descripción les dejo el link de mi Twitch, donde hago directos, el link de mi Discord para la comunidad. Y bueno, gente, nos estamos viendo en el capítulo 7, si no me equivoco. Así que nada, nos vemos.